Buenas manos.
uno. Es tenerlo. ¿No tiene? Sí, lo anda bien. No tiene por lo que va a hacer es hacérselo llegar. Hacerle llegar un euro suyo. Para que ella se sienta como nuevo. Como nuevo. Eso. ¿Qué es eso? ¿Siente mucho dolor? Es lo mismo. ¿Es por lo mismo? Sí, lo tiene cogido. Entonces, este trabajo no es fácil. Y me imagino que usted después de cada procedimiento queda súper cansado. Sí, yo pues como ya ve la... Ya ve que es un don que Dios me ha dado, pues el mismo Dios me da la fuerza para recuperar. Sí, porque veo que necesita bastante fuerza. Sí, mucha fuerza. Mucha fuerza. Yo tengo que prepararme también muchas formas. Manténgalo así. Las personas siguen bien. Hay personas que se quieren. Eso. Solo que sea valiente. Respire profundo. Respire profundo. Respire profundo. Ya, ya va a pasar el susto. Respire profundo. Vamos a respirar. Voy a decir con la nariz, respire, respire, eso. Recalcando un poquito la información, son 30 años de experiencia. Más de 30 años que Dios me dio este talento. Es un don que me dio. Sí, él me lo regaló. Yo no soy doctor, no soy ingeniero, no soy abogado, pero sin embargo, hago cosas que ninguno, que nadie las puede hacer. También eso. Todo eso. Este tendón, es el mismo tendón. Mira cómo la idea no lo aguanta. Ese tendón va al sobaco. Es por lo que ella decía, que tenía años de no hacerse. Sí, un masaje de esta clase, así. Sí, un masaje este. Y es lo que le repito, muchas veces los seres humanos nos enfocamos en trabajar y en trabajar, pero descuidamos lo más principal, nuestro tesoro más grande, que es nuestra salud. Sí, porque aparte de todo, que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Ajá, caballo. Nos olvidamos que Dios es el que quiere un vaso limpio, a un cuerpo sano, mente sana, cuerpo sano. Okay. Y la energía tiene que ser positiva, no puede ser un... En un par de minutos ya va a estar como nuevo. Ya, cierto. ¿Y ella para ver si tiene empacho igual? No tiene. Ahí sí, mismo sí, aquí se le echa. No tiene, no tiene ningún no, tipo de empacho. No, está limpia. Está limpia de empacho. Sí. Ok. Bueno, preciso. Ahorita vamos a ver los movimientos, son los más delicados que hay, pero como ella no tiene miedo, sino que está llena de valentía, entonces. Vamos a hacer los movimientos. ¿Y la beneficiada totalmente? Es ella misma, porque el miedo lo perdió, sino es que se llenó de valor y dijo, yo voy a hacer esto. Thank you.
¿Se sintió? Sintió el tirón ahí, así ahí. Ahí se le relajó el tirón de ese lado del hombro. El que llega a la altura y comienza a la nuca. Ahí me estiró en la parte de acá. El que llega de acá hasta acá y le llega hasta acá. Ajá, exacto. Entonces va a ahorita sacarle todo el aire. Lo que a dejarla como nueva. Como nueva. Es la misión que llevamos. Ahorita, ¿cómo se siente? Ahorita, por el momento. ¿Se siente bien? Sí. Relajada como nueva. Y falta el aire, saque el aire de la espalda. Acá el aire. Ok. Mire, entonces se lo puede encontrar en el centro histórico de San Salvador a un precio muy económico, porque este procedimiento, la verdad, es muy caro. En el piso de menos. Las manos atrás. Manos atrás. Espera, Jesús, la cara por otra. Afloja el cuerpo. Afloja el cuerpo. Afloja el cuerpo. Boca cerrada, solo respire con la nariz. Afloja el cuerpo, respire con la nariz. Respire duro. Trae el aire con la nariz. Eso. Eso. Respire profundo. Saque todo el aire. Una vez más. Sáquelo todo. Sáquelo todo y quédese sin aire. Va. Ahí está. Para que aquellas personas que sufren dolores, así como usted lo sufría. Porque todo esto yo lo aguantaba, sentía como una tabla, pero ya me siento bien. Oye, se siente bien relajada. Sí. Ok. ¿Cuál es su nombre, su apellido? Sandra Barraza, Sandra Beatriz Barraza. ¿De San Salvador? De aquí de Santo Tomás. Santo Tomás, sí. Ok. Ajá. Va como nueva ahora. Bueno, va como nueva ahora. A mí sí me ¿Cómo dolió? Se siente? Sí, a mí sí me dolió. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tenía ese dolor? Ah, ¿cómo no? 5 años de padecer de ese dolor. 5 años. Sí. ¿Y cuánto pagó aquí? $10 creo que me va. $10. ¿El número qué? 72-57-86-20. ¿Cuánto anda costando un normal? Fíjese así, que legalmente los precios. Masaje de esto. Barato. ¿Cómo? Barato, le digo. No, pero normal, ¿cuánto vale? Algún, digamos, una clínica privada y todo. No tengo clínica privada. No tiene idea. No. ¿Usted cobra por el masaje? Sí, pero es a simbólico, la gente ¿no? que puedo ayudar, le ayudo también. Ah, qué bueno, excelente. No, pero excelente. Yo que no tenga la otra que son la clínica pago, le vamos a dar todo. No, hombre, lo quiero cuidar a usted. Hasta de gratis. No, hombre, que yo la vendido mucho. Sé, lo puedo cancelar yo después. Bien. ¿De verdad? Ahí me dice cuándo, solo que si tengo, me da un tiempecito. Ya le voy a la hora, porque ya quiero descansar un poco. Yo se lo voy a regalar. Yo por qué hacer el noticiero de la. Sí, yo se lo voy a regalar. El noticiero de código. Hagamos una cosa. ¿Qué pasó ahorita? Ahorita van a ser las 5. A las 6 en punto, que lo hago. ¿Te parece bien? A las 6 ya tengo. ¿A las 5 y media? A lo mejor de alguna manera o de otra manera, vamos a ver o algo va a pasar. Aquí en el mero centro histórico están haciendo masajes quiroprácticos. Como vieron, la señora se fue pues muy contenta, se fue como nueva, pero aquí estamos viendo nuevamente cómo está esto. Está interesante. Está bien interesante esto. Esta va a subir a su Está bien interesante, cabrón.